Paseando al mayor campechano de nuestro país, me llena de orgullo y satisfacción daros la bienvenida a la segunda temporada de Campechanos. Volvemos a una tierra que está de celebración por los 500 años de Santa Teresa, aunque acaba de bajar la bandera media asta por la duquesa. Hoy Campechanos visita Alba de Tormes. Tobías Hernández, voy a ver si consigo que me dé la receta del éxito de la madrileña. Muy buenas, Tobías. Muy buena. Aquí te pillo con las manos a la masa, nunca mejor dicho, ¿verdad? Así es. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Alba de Tormes. ¿En Alba de Tormes y concretamente? En el obrador de la pastelería madrileña. O sea, ¿dónde se hace la magia, no? Del dulce. Ahí, ahí, ahí. ¿Y por qué te metiste tú a este negocio tan dulce? Yo porque tuve la suerte o desgracia, no sé, de empezar a los 13 años con mi padre. Y aquí llevo con el dulce todos los días, todas las fechas. O sea, que te sabes todo, todas las recetas, no hace falta ni que miren nada, ¿no? Nada, nada, todo se hace ya con las recetas antiguas y a ver si los hijos aprenden un poco y van todos para adelante. O sea, tú pretendes que esto sea una tradición familiar, claro, y que se mantenga, ¿no? Así es. El padre Francisco, más conocido como el padre Paco, es el prior de los padres carmelitas y es un cura muy mediático porque todo el mundo quiere hablar con él. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo quiere conocer su vida? No, debe ser porque estoy trabajando ahora aquí con esta restauración de la iglesia, con todo esto que hemos hecho en este convento, y debe ser por eso ahora. Antes era otra vida. ¿Ahora exactamente dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Ahora nos encontramos en Alba de Tormes, en el convento de los carmelitas, que están vecinos a las madres carmelitas, donde está el sepulcro de Santa Teresa. ¿Y qué le motivó a usted a meterse en el mundo religioso? Es una cosa muy rara. ¡Ay, madre! A ver, cuénteme. Yo me casaba, yo terminaba una carrera, y entonces me iba a casar. Yo no creía en Dios, ni nada de esto, entonces, leyendo un libro cambié, ¿sabes? ¿Qué libro? Yo leyendo un libro Serafinillo se llama, que no sé por qué, porque tenía fotos, yo esas cosas nunca las leía. Entonces, leyéndole, pues cambié, conocí a Dios, me gustó mucho para vivir una vida de familia, para casarme. Pero luego leí otro libro, que era el hermano Rafael. Entonces, el hermano Rafael es el trapense de Dueñas. Entonces, pues decidí ser religioso. Me fui al Carmelo, y a los 28 años, pues me ordené sacerdote. He estado toda la vida de profesor de matemáticas. He sido un hombre que me he dedicado 22 años, 13 de ellos de director de colegio, he estado de superior 17, 18 años también, he estado en Roma 7 años, y ahora estoy en Alba de Tormes. No, la vida es muy... es como Dios quiere, ¿no? No penséis que es algo que uno quiere, sino lo que Dios. Nos hemos metido hasta la cocina para conocer a Manuel Sánchez, chef y propietario de uno de los restaurantes con más glamour de Alba de Tormes. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Pues estamos aquí en la cocina del hotel, del restaurante, del Hotel Don Fadrique. ¿Y qué te ha hecho a ti
llevar este negocio adelante, ser cocinero, meterte entre fogones, ahora que encima se lleva tanto de moda? Sí, ahora está un poco de moda. Pero bueno, lo tuyo es de antes. Llevamos con el hotel abierto 15 años y lo empezamos, la verdad, por una iniciativa más que nada de Nicolás, de mi hermano, y de mis padres. Los dos estábamos estudiando, cada uno una cosa diferente que no tiene nada que ver ni con cocina ni con nada. De hecho, mi hermano es topógrafo y yo soy profesor de educación física. Pero cuando abrimos esto, dejamos todo y nos pusimos a cocinar, a meternos en la gestión de negocio, etcétera, etcétera. Bueno, pues quién lo diría, que de un profesor de educación física salgan estos manjares. Bueno, que una cosa no está reñida con la otra, además que una persona que sabe de salud, que menos que cuidar también la alimentación, ¿verdad? Bueno, poco a poco, luego después vas adquiriendo todos los conocimientos necesarios, moviéndote, indagando, te pica un poco la curiosidad, te vas moviendo por diferentes sitios y aprendiendo un poco de todo. Felipe Pérez, desde los 10 años, en la alfarería. Muy buenas, Felipe. Muy buenas. ¿Dónde estamos? Aquí en la alfarería, en la de Tormes. ¿En la tuya? En la mía, sí. Y cuéntame por qué te dedicaste, y encima desde tan pequeñito, a esto. Porque mi padre también fue alfarero, mi abuelo, mi bisabuelo. O sea, ¿qué es tu historia? La tradición de unos 500 años. ¿Y tu hijo? De eso no me acuerdo yo, ¿eh? De eso no te acuerdas tú. ¿Y tu hijo se va a dedicar a esto? No, saben el oficio, pero lo dejaron. Tanto Felipe como el otro hijo. ¿Y qué va a pasar con esta alfarería? Pues cuando cierras yo el ojo, pues adiós, que pinte. Anda, bueno. Esto lo hago yo por entretenerme, ¿sabes? Sí, bueno, tú ya estás jubilado, vale. Pero que no puedes parar de moldear. Yo no paro, no. Aunque sea una jara, tengo que hacer todos los días. ¿Y con qué facilidad? ¿Y a ti quién te enseñó? ¿Cómo aprendiste? ¿Os metisteis algún curso de cocina, tu hermano y tú, o algo así? Al principio, cuando abrimos, lo que teníamos era un jefe de cocina. Luego después contratamos otra persona y luego ya después nosotros nos fuimos metiendo un poco en el tema de la cocina, que no, a mí personalmente me gustaba bastante más que el tema de estar fuera en la sala. Y luego, pues visitando diferentes grandes cocineros, etcétera, etcétera, vas aprendiendo de todos. Al final, eso lo que te hace es darte un montón de información, un montón de conocimientos. Luego, a la hora de plasmarlo, tienes que coger tú productos. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar con productos de la zona de Salamanca y transformarlo con determinadas técnicas que hemos visto por ahí. Y bueno, por lo visto me han dicho que al estar al lado de del castillo, la gente te viene y te visita, aunque no sea para comprarte nada, porque tú ya casi lo haces por hobby, pero viene a verte. Sí, sí, me vienen a ver, les hago una demostración y luego si me compran un cacharrito, pues se lo agradezco. ¿Que no compran nada? Pues, ¿por qué vamos a hacer? Hombre, ya, dice un refrán que del cielo para abajo, cuando lo come de su trabajo. Si estamos aquí mirando, algo hay que vender. Dime alguna de las recetas más exitosas que tengas. Hay muchas. Una te puedo decir, por ejemplo, te voy a decir los merengues. Es que a mí me han hablado de los merengues muy bien. Muy típico. Muy bien. Bueno, pues las recetas son 1 litro de claras de huevo, 1 kilo de azúcar, a batir, y luego se van echando con una cucharita de palo uno a uno, a cocer, y se cogen en 2 cachitas, y para allá. ¿Y ya está? Oh, no, ya está. ¿La sencillez? Eso es, lo más sencillo, lo más... Y en el día a día aquí, con los padres carmelitas, ¿qué es lo que hacen? Aquí hacemos, mira, ahora tenemos, por ejemplo, al estar ahora en el centenario, tenemos todos los días a la 1 una misa del peregrino, en las madres carmelitas, por los peregrinos que vienen, la celebramos. Tenemos, una vez a la semana, doy unas charlas sobre las moradas de Santa Teresa o sobre formación humana. Luego tenemos 2 capellanías también aquí, una en una residencia de ancianos, otra la de las madres. Y luego trabajo en... A veces estoy escribiendo, a veces estoy en relaciones. Estoy de secretario ahora de la Comisión del Centenario aquí en Salamanca. Entonces estamos yendo también ahora una vez al mes, vamos a los pueblos, 3 días, un equipo, para que conozcan a Santa Teresa. Hemos cogido los pueblos más grandes de Salamanca, hemos cogido 12, ya hemos ido a 2, a Macotera, hemos ido a Vitigudino, y estamos pues dando a conocer a Santa Teresa. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer más, concretamente? Cualquier cosa que sea, ¿eh? Lo que pasa es que antiguamente, cuando mi padre, hacíamos pucheros, cazuelas, macetas, es lo que se vendía. Venía una señora, que me des un botijo, que se ha roto, una maceta. Ahora ya se ha perdido todo eso. Ya, eso os da un poco de pena, ¿no? Porque ahora la gente no lo necesita como antes. Y da pena. Hombre, ahora ya es como un recuerdo, como arte, más arte que utilidad. Más arte que utilidad, sí, por supuesto.
Mira, y la acabo de terminar aquí, en un momento. Y te pondrás a hacer otra cosa, nada. Para la tapadera. La tapadera. Hay que hacer la tapadera. Creo que ahora estáis a tope con las Navidades, ¿no? Y eso que todavía no hemos entrado en diciembre. No hemos entrado en diciembre. Y estáis aquí porque a lo mejor ya en el puente las tiendas tienen que tener todos los dulces. Mira, por ejemplo, estos son glorias de nueces. Estas son unas delicias que hacemos, que llamamos glorias de nueces, que es a base de mazapán y nueces. ¿Y cuántos años te llevó a ti aprender? Bueno, tú dices casi que naciste con una tapa... con la tapadera en la mano ya. ¿Pero cuántos años te lleva a aprender? Tenía 8 años y salía mi padre de la rueda y yo daba patadas. Hijo, que te va a pillar la rueda, sal de ahí. Un crío. Y luego ya a los 10 años ya me empezaba a hacer una tapadera. Y a los 12 ya de fijo, dale, a la rueda, ponte. Y el primer día pues no las hacía bien, ¿sabes? Hombre, claro, aquí hay que coger práctica. Había seis tamaños de pucheros y la que valía para el pequeño pues no valía para el grande. Saliera como saliera la tapadera, pero ahora no. Ahora hacemos la tapadera y encaja bien. ¿Y qué más tenéis de Navidad, por ejemplo? Bueno, tenemos glorias de nata, de trufa de nata, que son esas. Tenemos trufa de leche, glorias de trufa de chocolate, de glorias de piñón, glorias de dátiles, glorias de yema. Saca la fuente de las yemas para que la vean. Me encanta que todo tenga gloria. Todo. Porque ¿sabe a qué? A gloria. Si es que lo decís tú solo, sí que sí. Tenemos mucho. Ahí todo. Ahora veréis una fuente de las... Lo que pasa es que todo esto es muy manual. Claro, oye, pero eso está muy bien. Hay máquinas. Hay que hacerlo todo manualmente. Y eso es lo bonito. Porque no te quedan todas igual. Claro, mira. Estas son las estufas de yema. Ahora las probáis para ver si os gusta. Hombre, que si las probamos, te lo digo yo. Me voy a llevar un par. Sobre todo trabajamos, ya te digo, con productos muy de la zona. Y en ese sentido, pues trabajamos bastante todo el tema del cerdo ibérico. Estamos haciendo ahora unas cosas un poco distintas con unos productos del cerdo que son muy interesantes. Estamos haciendo una cosa con haciendo pruebas con una cosa del moho de las fábricas del cerdo. Nos acompaña también mucho el tema de Joselito, nos está ayudando bastante en ese sentido. Entonces, bueno, eso es lo que estamos ahora haciendo. ¿Cuánta gente tienes aquí trabajando? Bueno, pues aquí hay 7 y en las tiendas hay 6. Bueno, y les veo ahí muy aplicados, ¿eh? Muy aplicados. Bueno, veo que tienen hasta embutido, están trabajando con embutido también. Eso es para hacer el hornazo. Claro, bueno, nuestro hornazo... Falta de garantía. Mira, falta que... Ahora están secándose aquí, mira. Mira, este es el célebre Cádiz, turrón de Cádiz. Esto va al horno. Esto está sin cocer. Esto va al horno. Esto no es para una persona, ¿no? Esto pesará 14 kilos. Esto pesaba más que mi perro, por Dios. Y esto son las tejas florentinas. Las bandejas, es que todo es típico aquí, Tobías, esto todo es típico. Hemos pasado bastante y tiene muy buena aceptación. Y luego, mira, esto lo llamamos la almohada de Santa Teresa. ¡Anda! Con piñones, va rellena de yema. Me dijo tu hijo que tú habías tenido más oficios, que esto no lo has dejado nunca por devoción. No lo he dejado nunca, ¿no? Pero tenías más oficios, ¿no? Fui policía municipal aquí en Alba. Mira. 30 años. Entonces no venís vosotras de jóvenes para aquí, porque no os conozco. Nos tendrías fichadas. Las tenía fichadas, o sea, todas. ¿Y qué tal la gente de aquel entonces, bien, cuando tú trabajabas? Bien, bien. Una juventud muy buena, tenemos buena gente. El Quinto Etcétera, hombre, estamos siempre también, piensa que tenemos una secretaría general, sí, desde Roma, pero luego es que hay 2 centros que son Ávila y Este. Estamos ahora preparando, a lo mejor si llega el Papa, que puede ser que llegue. Hemos vivido la apertura del centenario en Ávila por la mañana, el día 15, aquí por la tarde, la tuvimos con el señor obispo, éramos 80 sacerdotes. Quiero decir que en el fondo es, yo pienso una cosa, no es solamente hacer una cosa popular, es decir, hombre, la fiesta de Santa Teresa se hace, sino, ¿qué nos enseña esta mujer para el hombre que está hoy viviendo en el siglo XXI? Ella fue del siglo XVI, pero tiene unos principios, unos valores interiores que ayudan al hombre, porque esta Teresa de Jesús, lo primero que se valora en ella es la mujer, luego la cristiana y luego la religiosa. Es la patrona nuestra, además es lo que las fiestas siempre son dedicadas a ella,
Y ahora pues será un año maravilloso. Aparte del centenario tenemos el del hombre también, que va a coincidir todo. Esperemos que sea un año bueno de turismo. Claro, esperemos. Ir de Alba sin llevarte algún obsequio dulce, ahora, algún recuerdo dulce. Una cosa que hemos hecho nuevas para centenario. Sí, la gente cree que Santa Teresa se hizo santa de niña, no, no. Se convierte a los 39 años. Y luego coge la carreta cuando empieza desde el año 62 hasta el 82, 20 años, pues recorriendo Castilla y Andalucía, fundando estos conventos de sus palamorcicos, como decía ella, y con sus monjas. Y especialmente hace una cosa nueva, y es la vida de espiritualidad, es la oración. Para ella va a ser el fundamento que nos va a poner a los carmelitas, masculino y femenino, que tenemos que ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Lo que hace falta que venga la gente como es de vivir, compren. O sea, que a ti te parece estupendo esta celebración del quinto centenario. Cuando el papa, la mamá y los que vengan. Claro. Tiene que arrastrar mucha gente eso, hombre. Bueno, lo de los 500 años, luego también está lo de las edades del hombre, que dentro de poco también van a empezar. También. O sea, que Alba de Tormes, quiera que no, la gente va a venir. No creo que monten aquí el ayuntamiento, el metro y cosas de esas, ¿sabes? Pero vamos, se va a llenar igualmente. Esto es algo imprescindible que si vienes a Alba de Tormes tienes que llevarte. Esto lo hemos sacado este año. ¿No? Lo habéis sacado este año. O sea, que vais a ver cómo, qué aceptación tiene con la gente. Va a ser el año de donde el hombre se dé cuenta que le hace falta un sentido en la vida. En la vida no se puede ir caminando sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos. Entonces esto es lo que estamos cogiéndola a ella como maestra, pues intentarlo llevar a la gente de hoy. También a vosotros, a la televisión. Sí, la verdad es que este año que viene es muy prometedor. De hecho, ya lo están empezando a ser. Estamos notando ya una petición, tanto de en el tema del alojamiento como en el tema de restaurante. La verdad es que el año que viene sí que va a ser bastante, bastante importante. Cabe resaltar también que van a estar las edades del hombre y las edades del hombre, pues la verdad es que es un empujón bastante importante. Para nosotros digamos que es un gran escaparate para toda Alba, yo creo, y es muy importante. Bueno, es que tenerlo, Alba, hacerlo bien y el decir que aquí se están haciendo cosas interesantes. Una mujer que siempre para mí es el libro que tengo de cabecera. Estoy además explicando las moradas, estoy a la gente hablándoles aquí en Alba, entonces estoy siempre impregnado de ella. Y es que además Alba siempre ha sido un municipio, una localidad, una villa con mucha historia, y si no, que se lo digan a la duquesa, ¿verdad? Sí. Que acaba de fallecer, pero aquí tiene un cachito de su historia. Sí, la verdad es que, bueno, toda la familia de Alba, la verdad es que últimamente sí que se han prodigado bastante en visitar y en preocuparse bastante más por lo que es toda Alba de Tormes. Aquí en concreto, pues bueno, los hijos, sobre todo Jacobo, Cayetano, y estos vienen un montón. De hecho, este fin de semana vienen a una cacería y bueno. Y les vas a dar. Un poco tristes por bueno. El tema, pero sí. De hecho, aquí en esta cocina viene el hijo de Cayetano, se mete y se pone a hacer migas cuando. La verdad es que es súper educado, es un niño encantador. La duquesa de Alba en el año 80 y. Un hombre que fue cuando estuvo aquí en Tarancón, el gran Tarancón, que vino ella, su marido Jesús de Ayerbe de entonces, pues estaba yo de concejal en el ayuntamiento y le regalamos una caja de yemas de aquí. Bueno, pues mandó una carta de las casas de Alba, que son cartas de hilo, de reino oro, dándole las gracias que publica las yemas, y desde aquel día mandó al chofer a buscar las yemas aquí a Alba. Estuvo viniendo por lo menos 3 años o 4 o 5 a buscar las yemas. ¿Cómo se ha puesto, eh? Siempre que venía al Palacio de Monterrey, a Salamanca, siempre venía a buscar las yemas. Andaba al chofer y le daba a buscar. ¡Qué honor, siempre, ¿no? Siempre. Oye, ¿y le cobrabas o se las regalabas? Pues las pagaba. Toma ya, di que sí. Las regalé todas, ¿eh? Hombre, ya que tiene la mujer, pues al menos que. Las primeras las regalé. Pues claro, el detalle. Sí. El detalle. Pero mira, la enganchaste, sí, sí, sí. ¿Eh? Además, muy agradecida a ella, mandó una carta muy cordial, muy bueno. Una maravilla. Pues mira, me alegro. Mujer, una educación bárbara. Me alegro que mantengas ese recuerdo de la duquesa. Que es una señora que la apreciaba yo mucho, ¿eh? ¿Te hizo algún encargo? No, no. Vaya por Dios. El hijo sí. ¡Anda! Y vino por aquí varias veces. ¡Anda! El hijo abrió varias veces aquí. Anda, mira tú qué bien. Sí.
y se ha llevado uno de tus obras ya. Me encargaron una vez unas jarras para Portugal. Por cierto, salieron preciosas en aquellos hornos que eran de leña. Ah, mira. Y salieron muy bien. Yo he estado leyendo, mira, estos días, cuando ha muerto ahora la duquesa, he estado leyendo, fíjate, del siglo XVI, las cartas que el duque de Alba escribe a esta casa. Es decir, era amigo del fundador, del padre Alonso, de la madre de Dios, y me ha gustado mucho estarle leyendo, porque además se lee muy bien. Le he estado leyendo, además firma, me he reído porque digo, parece el rey, firma el duque de Alba. No firma como Álvaro de Toledo, no, firma el duque de Alba. Y le escribe además al prior, al padre Alonso, como amigo, le pregunta por su salud, a ver si se pone bueno. Y si os habéis dado cuenta, si luego miráis, en la fachada de la iglesia están los escudos del ducado de Alba, ya que él ayudó a hacer este convento. Y luego estuve también con ella cuando vino el Papa, que vino aquí ella, sí. Yo era concejal también, estuvimos en la iglesia, juntos ahí todos. Tengo un recuerdo bastante bueno de él. Mira que me alegro. Y para terminar este emplatado que veo que ya le has dado como así el toque final, de Alba de Tormes, ¿qué me puedes decir? Alba de Tormes tiene una oferta gastronómica bastante importante. Igual que de diversa, de importante, hay cocina más tradicional, hay gente que está empezando, gente muy joven que está poniéndole muchas ganas. El caso es que cada uno conserve su identidad. Nosotros trabajamos un poco con productos también de la zona, de Alba de Tormes y de, ya te digo, un poco más amplio, y lo adaptamos a nuestro tipo de cocina, pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Hay ofertas súper tradicionales que son súper válidas y muy buenas. Y de tu Alba querida, de tu Alba de los amores, ¿qué me puedes contar? Yo te iba a contar que aquí estamos luchando para salir por este pueblo adelante con la crisis. Hay mucha crisis en Alba también. Hombre, sí, pero es un pueblo que la gente que viene a Salamanca, como estáis relativamente cerquita... Es turístico, el único que tenemos, turístico. Porque Alba de Tormes depende, a lo mejor somos de 120 empresas de autónomos. No hay una empresa grande, ni de obreros, ni nada. Somos pequeños autónomos y hasta ahí. Sí, pequeños autónomos que has conseguido que la duquesa se enganchara ya, a las yemas. Ya, 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 pequeños, no, dice. Me gustaba mucho, ¿eh? De Alba, que somos 6.000 habitantes y está muerta Alba. ¿Que está muerta? Con todo lo que tenéis ahora por delante. Sí, hasta que venga por delante, no comemos. Sí, hombre, claro. Pero de la gente, ¿qué me cuentas de la gente? Al no haber trabajo, pues no sale la gente, ¿sabes? Ya. El paro lo hace mucho. Bueno, pero tú serás muy querido aquí, encima con la trayectoria que has tenido. Si no es por la alfarería, es por tu labor, bueno, como policía. Para comer saco. Para comer sacas. Gracias a Dios he criado 5 hijos y bien también. Ya sois, ¿eh? Ya no sois. No hemos hecho dinero, pero hambre tampoco hemos pasado. Mira, eso es bueno. Con la cumpleañera nos despedimos de Alba de Tormes. ¡Felicidades, Santa Teresa! Y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Venga! Esto es una pieza de decoración. Sí, sí. Porque para meter billetes de 500 no vale. ¿Qué hago, jefe? Lo que tú me digas. Lo que tú me digas. Mira, con que sea poner una bandeja llena de esto, da igual. La bandeja, cógela. Yo la cojo. Cógela y la pones para aquí dentro. Venga, va. Venga. ¡Ay, qué emoción! ¡Me paga! Mira, que dura luces. A ver. La pones a ver, aquí, mira. Donde tú me digas. En turrones que tenemos ahí bajado. ¡Hala! Coordenate de nueces. ¡Hala! Todos son turrones. Todos están encajados. Mira, qué bien. Ya me siento de la madrileña. Sal por fuera, igual que te he dicho para el obrador. A vale. La derecha, vale. Giras para arriba. Sí. Cuando salgas a la carretera de Peñaranda, en el semáforo, en vez de a mano izquierda, a mano derecha. A mano derecha. Venga ahí, machota. ¿Y ahora qué hago? Ay, lo que tú quieras, mira una cosa para tu madre. Ay, mira lo que ha hecho ahora. Espera, esto no tiene solución. Mira, ya está, esto me sobra. Ay, 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 qué arte. Esto es de corazón. Ay, qué. Esto es de corazón. A mí me entra aquí todavía, que me muero esto de hambre. Esto se decora para la tarta, para turrones, para cosas. Para un lazo. Sí, eso. Ay. Felipe nos regala un detallín de recuerdo, aunque yo sea, dice que soy muy recia. Este para Roberto, este para Roberto. Para Antonio y este para Milagros. Para los novios, pues bueno, para nosotros no, para los demás, para los dos, para todos. Pero Tobias, hijo, te va a venir a ver todos los días.
no te voy a escribir como la duquesa, porque no tengo yo esos oros y esas cosas para escribirte, pero yo te doy las gracias ya desde aquí, que estás, esto está riquísimo seguro. Muy bien. Muchas gracias, Tobías. A vosotros. Yo me lo debo. Nada, lo siento, voy a tener que seguir en el mundo de la televisión un tiempo. Es que no. Porque no, no es tu madre ser. Aquí, es que no, no, no. Miro esta vez si la contratamos. Que no, 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 no. No, deja, deja, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira. Hala, pues esto. No te molestes. He dejado liso una cosa que era una bola. De ahí una ánfora yo. Pues mira, aquí Felipe ya le da y él hace lo que él quiera. Eres muy salado. Y eso que haces dulces.